la tradición. ¿Quiénes somos los tradicionales, los conservadores, los tradicionalistas? Somos nosotros, mis queridos hermanos, los que me oyen por internet. Todos aquellos que consideramos un tesoro lo que nos dieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos, y lo estimamos, lo apreciamos, lo guardamos, lo conservamos. Es conservador únicamente el que tiene un tesoro. El que no tiene un tesoro, ¿qué conserva? Nada. Y así está el mundo católico moderno el día de hoy. Todo lo ha despedazado, todo lo ha tirado a la basura, todo lo ha despreciado y ya no tiene nada que conservar, mis queridos hermanos. Reflexionen. Todo lo destruiste. Entonces no puedes ser conservador. No tienes nada que dejarle a la generación que viene detrás de ti. Tú recibiste mucho y lo destruiste. No les vas a dejar a los que vienen después de ti, sino el siguiente espectáculo.